Génesis 14. 1. Aconteció en los días de Amraphel, rey de Senaar, de Arjok, rey de Eyasar, de Kedorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goyim, 2. Que estos hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semeber, rey de Seboyim, al rey de Bela, o sea, Soar. 3. Estos últimos se coligaron en el valle de Sidim, esto es, el mar de la sal. 4. 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero el año 13 se rebelaron. 5. Vinieron, pues, en el año 14 Kedorlaomer y los reyes que estaban por él, y derrotaron a los refaítas en Asterot-Karnayim, a los susíes en Am, a los emíes en la llanura de Kiryatayim, 6. Y a los coritas en las montañas de Seir hasta el Parán, que está frente al desierto. 7. De vuelta, llegaron a Enmispat, o sea, Cades, y batieron todo el territorio de los amalecitas, y también a los amorreos que habitaban en Jasesón-Tamar. 8. Salieron entonces el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboyim y el rey de Bela, esto es, de Soar, y en el valle de Sidim les presentaron batalla. 9. A Kedorlaomer, rey de Elam, a Tidal, rey de Goyim, a Amraphel, rey de Senaar, y a Arjok, rey de Eyasar. 4 reyes contra 5. 10. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de betún, y como huyesen los reyes de Sodoma y Gomorra, cayeron allí. Los demás huyeron a la montaña. 11. Los vencedores tomaron toda la hacienda de Sodoma y Gomorra con todos sus víveres y se fueron. 12. Apresaron también a Lot, el sobrino de Abraham, y su hacienda, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. 13. Un evadido vino a avisar a Abraham el hebreo, que habitaba junto a la encina de Mamre el amorreo, hermano de Escol y de Aner, aliados a su vez de Abraham. 14. Al oír Abraham que su hermano había sido hecho cautivo, movilizó la tropa de gente nacida en su casa, en número de 318, y persiguió a aquellos hasta Dan. 15. Y cayendo él y sus siervos sobre ellos por la noche, los derrotó, y los persiguió hasta Jobá, que está al norte de Damasco. 16. Recuperó toda la hacienda, y también a su hermano Lot con su hacienda así como a las mujeres y a la gente. 17. A su regreso después de batir a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, o sea, el valle del rey. 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. 19. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra. 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y diole Abraham el diezmo de todo. 21. Dijo luego el rey de Sodoma a Abraham: dame las personas, y quédate con la hacienda. 22. Pero Abraham dijo al rey de Sodoma: alzo mi mano ante el Dios Altísimo, creador de cielos y tierra. 23. Ni un hilo, ni la correa de un zapato, ni nada de lo tuyo tomaré, y así no dirás: yo he enriquecido a Abraham. 24. Nada en absoluto, salvo lo que han comido los mozos y la parte de los hombres que fueron conmigo. Aner, Escol y Mamre. Ellos que tomen su parte.